Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de las hemorroides trombosadas. Las hemorroides trombosadas también se les conoce como hemorroides trombosadas externas. Bueno, es una condición dolorosa que ocurre cuando se forman coágulos de sangre en las venas hemorroidales externas. Recordemos que las hemorroides son venas inflamadas en el área anal y rectal que pueden causar molestias, dolor cuando se agravan. Las hemorroides trombosadas a menudo se manifiestan. Mencionemos algunos síntomas: dolor punzante, dolor muy agudo en el área anal, inflamación y aumento de tamaño de una o más hemorroides externas, pueden ser varias, sensación de protuberancia o masa en el área anal. Incluso puede haber sangrado menor al evacuar o limpiarse después de defecar. El dolor asociado con las hemorroides trombosadas generalmente es intenso. Puede dificultar la realización de actividades diarias como sentarse, caminar o evacuar. El tratamiento pues tenemos que enfocarlo directamente de acuerdo a la gravedad de la condición. Inicialmente se puede proceder de forma simple, ¿no? Aplicación de compresas de hielo. Las compresas frías pueden ayudar a reducir la inflamación y también a, a aliviar el dolor. Pueden ser baños de asiento, sumergirse en agua tibia durante unos 15 o 20 minutos varias veces al día, también proporciona alivio. Hay que evitar el estreñimiento, hay que mantener las heces blandas y evitar esfuerzo durante la defecación, es para prevenir la exacerbación de las hemorroides. Bueno, pues lo que tenemos que hacer inicialmente pues sí, atenderlas de esta manera, más adelante se puede hacer lo mismo. Pero utilizando ya su fórmula herbal. O sea, para aplicación de compresas de hielo, pues se pueden con el té hacer los hielitos. De esta forma, pues aprovechamos ¿no? el beneficio de las plantas de una vez. Los baños de asiento, sí, también. Utilizamos la fórmula, las plantas, el cocimiento. Es sencillo de hacer, ¿eh? no es complicado. Digamos, lo hacemos en una tina pequeña que la llaman palanganas también aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues. Se agregan unos dos litros de té, del preparado, del cocimiento, de la fórmula. Sí, no tiene que estar caliente. Así fresco al tiempo es mejor. 15, 20 minutos, cuando mucho, o dos, tres veces al día, pues según se necesite. Y ya también estamos favoreciendo, ¿no? Generalmente lo que yo hago es elaborar una fórmula herbal que tenga varias aplicaciones. En este caso con una sola fórmula la que utilizamos para tomar, nomás con cuidado, hacer la separación entre trastes diferentes para que no haya contaminación cruzada, pues también podemos tomar nuestro té para que no haya intestinos inflamados, que es lo que pasa también, una inflamación pertinaz de todo el intestino, desde la boca al ano. Y finalmente, pues eso hace que, entre otras cosas, haya inflamación y producción, o sea, salen las hemorroides en forma de globitos como racimo de uvas, y es terrible, demasiado ardor, incluso cuando el sudor. Escurre por la espalda, pues es una situación muy postrante, ¿no? Un quemazón, podríamos decir, ¿no? Y bueno, la persona tiene que incluso viajar de pie. No puede sentarse. Es algo realmente difícil de, de soportar, pero igual, ¿no? Podemos nosotros utilizar un buen recurso con la herbolaria para que de esta manera, pues, desinflamemos el sistema digestivo, porque es multifactorial, si nos fijamos. A veces la persona ya lleva bastante tiempo con el intestino muy inflamado tiene dificultad para desplazar las heces a través de su intestino porque el diámetro está muy reducido, le da estreñimiento o lo que llamamos constipación, ¿no? O a, a veces sucede que la persona tiene diarrea muy intensa, que por supuesto, ¿no? Ese tipo de diarrea es muy inflamatoria, muy agresiva, agrede a la mucosa intestinal y por lo tanto se presenta una inflamación pertinaz, lo cual hace que se agrave la situación de la persona que tiene hemorroides. O bien. Coágulos, ¿no? Como mencionamos en este caso de las hemorroides trombosadas, pues es coágulo, ¿no? De sangre que se forma por lo mismo, ¿no? Va transitando, pero de pronto tanto calor, temperatura o fiebre que se tienen por cuestión de que hay intestinos inflamados, pues entonces se hacen masificaciones. Se agrava la situación porque se hacen masificaciones. O sea, coágulos, o sea, trombos, tapones, creo que quiere decir trombos. Hay que ver. Los signos y los síntomas para atender con prontitud una vez que empiezan a presentarse o manifestarse. Los síntomas y signos. Hay un dolor agudo, hay un dolor severo. Es el síntoma más común de las hemorroides trombosadas. Ese dolor intenso en el área anal. Este dolor puede ser punzante, también punzante. No solamente pulsante de pulsar, sino punzante de percibirse ahí, como si le clavaran una estaca, un alfiler, algo así, ¿no? Y generalmente este tipo de dolor se desencadena cuando se está sentado, caminando, defecando, o cuando se realiza cualquier movimiento que implique, pues, testereo este de la zona afectada. Se presenta inflamación. Las hemorroides trombosadas externas suelen provocar una inflamación evidente, ¿no? En el área anal. Esto puede hacer que las hemorroides se sientan como bultos, masas dolorosas o protuberantes alrededor del ano. Esa sensación de protuberancia. Muchas personas con hemorroides trombosadas sienten una sensación de protuberancia o masa en el área anal porque hay hinchazón. ¿no? Están muy hinchadas las venas hemorroidales. Puede haber sangrado también. El sangrado es común en las hemorroides internas. ¿eh? Las hemorroides trombosadas pueden causar un sangrado más leve, ¿no? especialmente durante o después de la evacuación intestinal. El sangrado generalmente es de color rojo brillante. Eso se asocia ya con la irritación de las hemorroides. Puede haber presencia de comezón y molestias. Las hemorroides trombosadas pueden provocar comezón en el área anal y molestias generales, ¿no? Debido a la inflamación y a la irritación también. Hay dificultad para limpiarse. El dolor y la sensibilidad en el área anal pueden dificultar la limpieza adecuada después de defecar, lo que puede aumentar la irritación. Esos son síntomas. Podemos agregar más, por supuesto. Sensibilidad al tacto. Las hemorroides trombosadas externas pueden ser extremadamente sensibles al tacto, lo que significa que cualquier contacto directo con la zona afectada puede ser doloroso. Esa dificultad para sentarse, dolor y comodidad que causan las hemorroides trombosadas, hacen que sea difícil sentarse durante periodos prolongados, especialmente en áreas duras. Puede haber cambios en el color de la piel. La piel que rodea las hemorroides trombosadas puede volverse enrojecida o inflamada debido a la irritación y la acumulación de sangre coagulada. Puede haber secreción mucosa. Algunas personas con hemorroides trombosadas pueden experimentar una secreción mucosa an anal, ¿no?, que puede ser causada por irritación de las hemorroides y por la presencia de coágulos sanguíneos. Puede presentarse fiebre, no siempre, ¿no?, en casos raros. Las hemorroides trombosadas pueden causar fiebre baja. Debido a la infección de la zona afectada puede haber infección, hay que tener cuidado, porque eso sí es motivo o síntoma de preocupación. Vamos a ver las causas, vamos a analizarlas, es importante para lograr nuestra estrategia, pues ver cómo se desarrollan las hemorroides trombosadas externas. Decíamos que es multifactorial, por lo tanto existe una combinación de factores que conducen a la formación de coágulos sanguíneos en las venas hemorroidales externas. Algunas de las causas y factores de riesgo pueden contribuir a la aparición de hemorroides trombosadas externas. Vemos cuáles. Estreñimiento. El esfuerzo durante la evacuación intestinal debido a un, in a un estreñimiento crónico, pues puede aumentar la presión en las venas del área anal. Eso contribuye a la formación de hemorroides. Y en algunos casos a la trombosis, o sea, la formación de coágulos. Mencionábamos hace unos instantes a la diarrea crónica. La diarrea crónica puede aumentar la presión en el área anal y puede contribuir a la irritación de las venas hemorroidales. Puede ser durante el embarazo y el parto. Durante el embarazo, el aumento de la presión abdominal, entendible, ¿no? Y el flujo sanguíneo puede hacer que las venas hemorroidales se inflamen y se vuelvan más propensas a la trombosis. También durante el parto, ¿no? Puede aumentar. La presión en la región pélvica, bueno, esa es una. También hay obesidad, ¿no? Como causa. El exceso de peso corporal puede ejercer presión adicional en las venas hemorroidales. Eso aumenta, desde luego, el riesgo de desarrollar hemorroides trombosadas externas. También cuando se levantan, mucho cuidado con esto, ¿no? Cuando se levantan objetos pesados, levantar objetos pesados de manera constante. O bien puede ser con una técnica incorrecta, ¿no? Eso aumenta la presión en el área anal y contribuye a la formación de hemorroides. Asimismo, otra causa es permanecer sentado durante periodos prolongados. Eso sucede en el sedentarismo, ¿no? Que uno permanece sentado durante largos periodos de tiempo. Pues eso contribuye a la acumulación de sangre en las venas hemorroidales. Puede ser también una tensión excesiva durante las evacuaciones. Forzar demasiado durante los movimientos intestinales o también pasar mucho tiempo en el inodoro, eso aumenta la presión en el área anal. Es un factor de riesgo durar mucho tiempo ahí. Hoy en día, por eso han surgido muchas hemorroides trombosadas, la persona pues ingresa con su teléfono al inodoro, se le va el tiempo y entonces es un factor de riesgo. ¿eh? Lo mejor es dejar el teléfono afuera y no tardar más de 10 minutos. Te lo contaré, pues, de lo contrario puede... Suceder esto, ¿no? Hemorroides trombosadas y luego para atenderlas pues sí requiere pues tiempo y recursos cuando hay que hacer otras cosas más, ¿no? Que estar atendiendo un padecimiento casi provocado. Puede haber enfermedades hepáticas, cambiamos. Las enfermedades de hígado que afectan la circulación sanguínea también pueden contribuir al desarrollo de hemorroides o las enfermedades inflamatorias intestinales cuando uno padece de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa aumenta el riesgo de hemorroides porque hay inflamación crónica en el tracto digestivo. Bueno, vamos al cuarto y regresamos. En el ángel de tu salud recibimos sus llamadas en el 55 de 50. Bien, continuamos. Estamos platicando de las hemorroides trombosadas. ¿sí? inflamadas. Abultadas salientes, como globos, ¿no? Pueden ser uno, puede ser varios. Las venas amorales están demasiado inflamadas, laceradas. Incluso pues hay sangrado. Y a veces pues ya tiene tiempo y no resolvemos y tenemos que resolver. De lo contrario pues puede haber consecuencias de no atender eficientemente. Lo que tenemos que ver, bueno, pues, qué es lo que está causando para que de esta manera Vayamos resolviendo qué factores están provocando la aparición de las hemorroides trombosadas externas también, no solo las causas, también los factores. Ya vimos que hay estreñimiento cuando es crónico. Cuando es crónico se hace esfuerzo excesivo durante la evacuación intestinal, eso lo que aumenta la presión en las venas del área anal, provoca su inflamación y la formación de coágulos en las hemorroides externas. Y así analizamos los factores, ¿no? Ya vimos que hasta levantar objetos pesados. Decimos al descuido, ¿no? Más elegantemente tenemos que decir con una técnica inadecuada, ¿no? Sí, porque contribuye. Si uno no está acostumbrado, ¿para qué evitarlo? Claro, puede haber factores genéticos, ¿no? Algunas personas pueden tener una predisposición genética a desarrollar hemorroides. Claro, esto incluye las trombosadas. Bueno, consecuencias, vamos a las consecuencias de no atender de manera eficiente y que siga avanzando. Pues el dolor que es persistente, ¿no? Porque las hemorroides trombosadas son dolorosas. Pueden causar un malestar significativo en el área anal. Si no se tratan, el dolor puede persistir y además empeorar con el tiempo. Infección. Existe un riesgo de infección si las hemorroides trombosadas no se tratan adecuadamente. La inflamación y el traumatismo en la zona anal puede permitir que las venas pues reciban bacterias. Eso lleva a una infección. Puede haber formación de abscesos. En casos ya severos, ¿no? Las hemorroides trombosadas externas pueden Digamos, evolucionar y formar abscesos perianales. Son como bolsitas llenas de pus. Pueden ser muy dolorosas y pueden requerir incluso drenaje quirúrgico. Puede haber complicaciones a largo plazo. Si las hemorroides trombosadas no se tratan y la inflamación persiste, puede provocar complicaciones crónicas como la formación de tejido cicatricial o fibrosis en el área anal. Esto puede causar síntomas a largo plazo como dolor crónico o dificultad para evacuar. Recurrencia también. Se puede tratar y hay que aliviar la trombosis. En las hemorroides es posible que las personas que han tenido hemorroides trombosadas ...pues ser más propensas a desarrollar episodios, pues le decimos recurrentes, ¿no? En el futuro. Va a haber dificultades en la higiene, porque las hemorroides trombosadas pueden dificultar la limpieza adecuada después de defecar. Eso aumenta el riesgo de irritación y, en casos extremos, pues de infección. Sangrado persistente, también, consecuencia, ¿no? Si las hemorroides trombosadas continúan sin tratamiento, pues el sangrado puede persistir o empeorar. Eso puede llevarnos a una anemia. Una anemia es una disminución de los glóbulos rojos de la sangre. Pues sí, hay que mencionar algunas ayudas, ¿no? algunas recomendaciones, en donde también participa el paciente. Bueno, una buena higiene. Después de defecar, hay que asegurarse de limpiar suavemente el área anal. Con papel higiénico, higiénico suave o bien con toallitas húmedas sin alcohol. Si sí, no hay que usar papel higiénico áspero o irritante. O bien un lavado suave con agua tibia también ayuda. Hay que utilizar, decíamos hace un momento, utilizar compresas de hielo. Con el mismo té se hacen los hielitos. Eso reduce la inflamación y alivia el dolor. O baños de asiento también mencionábamos. 15-20 minutitos, varias veces al día, con el té. Y sí hay que evitar el estreñimiento, hay que modificar nuestra dieta y hay que asegurarnos de mantener una dieta rica en fibra. Así hay que tomar suficiente agua ¿eh? para mantener las heces blandas, fáciles de evacuar. Eso reduce la necesidad de hacer mucho esfuerzo durante la defecación. Hay que evitar el esfuerzo, sí. Evitar esforzarse durante las evacuaciones intestinales. Porque si no se aumenta la presión. Mantener el peso saludable. Si tenemos sobrepeso, hay que hacer cambios en el estilo de vida para no seguir subiendo, ¿no? De perdida. Porque si hace mucha presión el exceso de peso en las venas hemor hemorroidales. Bueno, pues es lo que tenemos que aportar, ¿no? Para salir rápido de este problema. No hay que durar mucho en. El inodoro, ¿no? No más de 10 minutos. Evitar el tabaco y el alcohol porque empeoran los síntomas hemorroidales. Bueno, pueden hacer varias cosas, ¿no? Bien, vamos a escuchar a Jazmín. Rodríguez tiene comentarios interesantes acerca de qué plantas podemos utilizar, emplear de manera certera y eficiente para atender diversos padecimientos, incluyendo este, claro. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias Rodrigo. Y bueno, además de las excelentes recomendaciones, pues bueno, también podemos eh, apoyarnos de la medicina natural, de las plantas medicinales sobre todo, que eh, tenemos una, una planta que se llama calaguate, realmente es un árbol excelente para, tra para tratar todo el tipo de problemas circulatorios y además es muy nutritivo. Vamos a encontrar que el calaguate pues, es un árbol grande, frondoso, que es un árbol melífero. Entonces le va a servir a todas las abejitas para poder fabricar la miel y aparte es un árbol que pues apoya la polinización. Se lo podemos encontrar en las zonas de montañas y es un árbol realmente muy interesante porque se dice que da proteínas ya sea animal y vegetal. Y esto es porque eh, vegetal, bueno, porque es un tiene un follaje que es muy nutritivo, sus retos que no se comen por los humanos pero hay un animalito, una oruga, una oruga que probablemente la haya escuchado porque se ha vuelto muy famosa entre la gastronomía, que son unas orugas que se llaman cuetlas. Bueno, estas orugas se alimentan del follaje del caraguate y también son para consumo humano. Entonces, en cierta temporada del año estas cuetlas empiezan a aparecer y bueno, el momento en que nosotros las comemos es por eso que se dice también proteína eh, animal, pues contiene una gran cantidad de proteínas, de hierro y sobre todo vitamina B. La vitamina B es muy importante importante cuando se están tratando problemas circulatorios. Entonces, todos estos nutrientes que adquiere este animalito, los adquiere justamente del calaguate. Entonces, bueno, pues se hace una gran fiesta cuando se consume este este animalito. Entonces, en el uso medicinal ancestral del calaguate, vamos a ocuparlo para cicatrizar heridas, llagas en la piel. Es es de gran beneficio para nuestra piel. Va a hacer que si tiene alguna herida o alguna llaga, o aquellas personas que llevan mucho tiempo sentadas o postradas, que se le empieza a hacer estas heridas en la piel, pues bueno, se puede utilizar el calaguate pulverizado. Se espolvorea en la herida o en la llaga y esto va a hacer que cicatrice. Además tiene la propiedad de ser astringente, entonces quiere decir que nos va a ayudar a contraer estos tejidos que están abiertos, pero al mismo tiempo va a reducir el flujo de la sangre. Es decir, vamos a tener una cicatrización que sea completamente adecuada y que cierre correctamente y además, pues, no en mucho tiempo. Y entonces va a quedar nuestra piel, pues, muy bonita. Realmente es una planta que se utiliza para atender Problemas de la piel porque funciona perfectamente y se ha utilizado durante muchísimo tiempo. Además, también es un tónico venoso, entonces es por eso que va a ser excelente para atender cualquier tipo de problema circulatorio, ya sea que sea varices, hemorroides o simplemente eh, eh, los problemas circulatorios, pues es algo que mucha gente tiene, pero hay veces que no nos damos cuenta, entonces tenemos que poner atención a los pequeños detalles, como cuáles. Por ejemplo, si usted está sentado o acostado, durante un periodo de tiempo y comienza a sentir adormecimiento ya sea en las manos o en los pies, pues bueno, ahí es una alarma de que no está funcionando correctamente eh, el sistema circulatorio, la circulación en nuestro cuerpo. Eh, algunos de los otros síntomas puede ser frialdad, frialdad en las extremidades del cuerpo, ya sea en las manos o en los pies. Y esto pasa porque precisamente eh, la temperatura de las extremidades desciende. Porque eh, no está no está no está circulando un flujo normal el cuerpo la sangre en el cuerpo. Entonces, para compensar esta falta de flujo sanguíneo, pues el cuerpo dirige toda la sangre a los órganos principales, ya sea el corazón o los pulmones, y se empieza a alejar un poco de las extremidades. Entonces, es por eso que podemos sentir frialdad, hormigueo, entumecimiento o incluso hinchazón, sobre todo en las piernas y en los pies, cuando no tenemos eh, un sistema circulatorio que esté funcionando adecuadamente. Incluso los calabres musculares pueden ser una señal porque eh, esta rigidez que se está provocando debido a la mala circulación, pues empieza a reflejarse como calambre de rigidez en los músculos. Entonces es muy importante poner atención. Si ya se tiene alguno de estos síntomas, bueno, pues tomar calaguate es excelente para reestructurar todo nuestro sistema venoso es un tónico venoso justamente que nos va a ayudar pues a atender este tipo de, de padecimientos incluso el sistema circulatorio recuerde que es el que envía el, la sangre y el oxígeno a todo el cuerpo entonces si no está funcionando correctamente también podemos comenzar a tener problemas cognitivos como falta de memoria eh, falta de concentración problemas de aprendizaje en el caso de los niños o de los adultos también hay personas que les cuesta mucho pues, memorizar ya sea direcciones o leer un libro y poder concentrarse, pues bueno, con el calaguate vamos a poder atender todo nuestro sistema circulatorio, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos y solicite sus fórmulas. Le agradeceremos si nos proporciona un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula. Una vez que esta fórmula que usted nos solicitó ya esté elaborada, con un correo electrónico a donde quiera usted que llegue, ahí mandamos por ese medio la fórmula para que la reciba pronto y no tenga tardanza. Bueno, nuestra fórmula, la que elaboramos, esto por otro lado, la que elaboramos en, elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted. Incluso puede reenviar el que no tenga fórmula, o bien puede adquirir alguna fórmula para usted o para los suyos directamente en la tienda en línea y le llega a su casa hasta las puertas de su hogar sin costo adicional o sea el flete no hay que pagarlo bien la página para que la visite entonces anotamos la voz del ángel de tus salud del ángel de también, le recuerdo, puede comunicarse a través de las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel. Arroba la voz guión bajo del ángel. O también puede comunicarse por Facebook con el ángel de tu salud México. El ángel de tu salud México y también puede usted escuchar la repetición de este programa a las nueve de la noche. la página para que usted pueda sintonizarnos a través de la página es la dirección radio la voz del ángel de tu salud mx radio la voz del ángel de tu salud .mx. bien, vamos a mencionar ahora a nuestros patrocinadores. tienda autorizada en ixtapalapa, ciudad de méxico. está ubicada en calle enrique corona, número 14, casi esquina con avenida ermita ixtapalapa. Queda a pocos pasos y espaldas de la estación del metro Estación Ixtapalapa. Teléfono para informes. 55-56-32-92-58. 55-56-32-92-58. Y la atención es de lunes a sábado. En Xochimilco, Ciudad de México, quien autorizada en Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación de Tren Ligero, estación Xochimilco, y a dos cuadras también de mercado principal. Anote el teléfono 55-56-41-95-68. 55-56-41-95-68. En circunvalación, en la Merced, centro de asesoría volaria, en anillo de circunvalación número 1016 Interior 2, Colonia Merced Barbuena, cerca del metro Estación Merced. El teléfono anotamos 55-26-12-34-79. 55-26-12-34-79. Ahora tiene Ecatepec, es el del Estado de México. Avenida Insurgente número 8 en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México. A dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal. Teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tiene en Zumpango. Zumpango es Estado de México. Está ubicado el establecim establecimiento en Plaza Juárez, número 40, primer piso. Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan. Entre Calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, junto a la parroquia de la Purísima Concepción. El teléfono, anotamos. 59 11 5106 59 11 5106 Eso es en Zumpango. Ciudad de México, en el Centro Cultural Telmex. Quedó ubicado en la Avenida Cuauhtémoc número 19, locales 45 y 46, frente al área de alimentos, en la colina Roma, Plata Baja. Delegación Cuauhtémoc. Anote el teléfono 55-5207-7607, 55-5207-7607, entre Puebla y Guaymas, entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Termex a un lado de la estación del metro de estación Cuauhtémoc. Bien, son los datos de nuestros patrocinadores. Vamos ya a elaborar la fórmula herbal, que claro, para hemorroides principalmente las trombosadas externas. Las hemorroides trombosadas externas, bueno, se sienten como bultos o masas dolorosas o protuberantes alrededor del ano. El dolor es agudo, es punzante. Hay inflamación, hay aumento de tamaño de una o más hemorroides externas. Puede haber sangrado menor al evacuar o limpiarse después de defecar. Dolor intenso que dificulta la realización de actividades diarias... ...como sentarse, caminar o evacuar mismo. Comezón en el área anal. Molestias generales debido a la inflamación y a la irritación. La descripción del padecimiento por sus signos y síntomas. Hagamos la fórmula entonces. Lleva lo siguiente, la formulación. Hierba mora, tila de bolita, carricillo, alfalfa bastarda, hojas... ...pimienta de jamaica, calahuate. Nuevamente hierba mora, tila de bolita, carricillo... Alfalfa bastarda, pimienta de Jamaica, calaguate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso, ya saben. Se pueden hacer compresas, se pueden hacer baños de asiento, se pueden hacer hielitos con el mismo té para aplicarse directamente para que se encojan, ¿no? para que no estén tan protuberantes o protruidas las hemorroides. Y se toma el té oralmente. Como agua de uso, preparadito para que no haya contaminación. Bueno, ahora los suplementos: aceite de linaza, cetona de frambuesa con vitamina B3, avena con lecitina de soya, ornitina con picolinato de cromo. Menciono de nuevo: linaza, cetona de frambuesa con vitamina B3, avena con lecitina de soya, ornitina con picolinato de cromo. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una antes de cada alimento. Suplemento adicional. Para, ya saben, para sistema inmune y para coadyuvante de esta fórmula, el que contiene AMLA. El que contiene AMLA. Su clave es 1801. Clave 1801. Se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse a dos veces al día. Se toma un vasito dosificador a levantarse y un vasito dosificador. Y antes de acostarse nuevamente, otro vasito dosificador. Bueno, la fórmula está completa. Vamos al cuarto, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría volar a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a elaborar sus fórmulas. Entonces, así es de que iniciamos. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Manuel Olivares, doctor. Manuel, adelante. Te escucho. Mire, doctor, este, le hablo porque necesito una fórmula para este euros. Ya me tomé una. Ya la terminé. Y ¿Sí? esta fórmula que me dio usted es para estafilococos, este para próstata y hemorroides. Entonces, los bueno, en estafilococos sí, sí, ya te lo tomaste, también quieres que incluyamos algo? Sí me ayudó mucho la fórmula. Lo que pasa es que ya me queda poco en la garganta. Bueno, entonces y hay que hacer sabes, la fórmula incluyendo también sí. otras cosas, ¿verdad? Como es la próstata sí. y qué más me dijiste? Para hemorroides y próstata. También para hemorroides, sí. sí. ¿Qué más? Y, y los cocos, los cocos. Sí, eh, también yo sí. agrego ahí. De los hemorroides, mire, este, se, me pasó, me pasó, se me pasó a decirle la vez pasada que sí. cada vez que hago del baño se me sale el, sí. el intestino. Y al cuando ya termino tengo que impulsarlo con el mismo papel sanitario. Lo meto. Sí, entiendo. ¿Entonces tienes estreñimiento también? Sí, estreñimiento también. Sí. Ah, bueno. Estreñimiento, estreñimiento también, ¿qué otra cosa? Sí. Y la batería de coco pues ya me queda poco porque así me ayudó mucho esta fórmula. Bueno, pues continuamos, no te preocupes. ¿Qué edad tienes, Manuel? 67 años. 67, ¿cuántos kilos pesas? 74 74, ¿y tu estatura? 1.65 Bueno, ¿alguna otra cosa, sí. Manuel? Eh, mire, también la vez pasada se me pasó de haberle dicho que de, la, de los ojos ya miro eh, eh, que me empaña la vista, se me empaña Pero sí. bien, pero a lo lejos, bien, ya lo distingo muy bien que me empaña la vista bueno, también y, le agregamos. y siento así todo el día así como empañada la vista todo el día y colorada, colorado los sí. ojos. Sí. De acuerdo, entonces voy a hacer la fórmula con los datos que ya me diste. Entonces, a ver, procedemos. Entonces, vamos anotando lo que se va a ocupar. Utilizamos té zapoteco para este caso, té zapoteco. Bien, utilizamos también palo de víbora, pimienta de bejuco, sañate, maca peruana, tarapeni. Entonces, menciono otra vez la fórmula: te zapoteco, palo de víbora, pimienta de bejuco, sañate. Maca peruana. Tarapeni. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo como agua de uso. Vamos con suplementos. Vamos anotando. Balina con magnesio. Abrojo amarillo. Guayacol y eucaliptol también y utilizamos Zaval, fue entonces lo siguiente en cápsulas. Valina con magnesio, abrojo amarillo, guayacol y eucaliptol, Zaval. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Muy buenos días, doctor. Habla con, con el señor Julio García Flores. Julio? Sí. Bueno, adelante, te escucho. Eh, mire, lo que, eh, bueno, yo tengo un problema, ya tengo tiempo, no sé, aproximadamente unos siete años. Sí. Eh, tengo el testículo izquierdo, se me inflamó. Eh, Le soy sincero, no me di cuenta cuán, eh, qué tiempo, sí. cuándo sucedió todo eso. Eh, y me he estado haciendo estudios cada año, me hago periódicamente mis estudios. Sí. Eh, aparecieron unos quistes y el testículo está lleno de agua sí me quieren operar bueno me lo quieren extirpar eh, pero ahorita lo están monitoreando para que no haya ningún cambio sí además este bueno y a su vez este pues tengo prostatitis que cada rato voy a orinar sí. me habían me habían dicho que era por porque soy un poco nervioso y en su momento pues también me dieron hemorroides este me las trataron y ahorita pues gracias a Dios ya no, ya no tiene ese problema, ¿no? Pero sí. lo que muy me preocupa es el testículo que, que pues sí es un poco molesto tenerlo inflamado porque al momento de sentarse uno, pues sí. molesta, Bueno, ¿qué otra cosa? Eh, nada más. ¿Qué edad tienes? Tengo 52 años. 52 años, ¿cuánto pesas? Peso 70 kilos. 70 y tu estatura? Mido 165. Bueno, vamos a hacer la fórmula entonces. Veamos. Bien. Veamos qué plantas vamos a utilizar en este caso. A ver. Bien, entonces vamos anotando. Se ocupan las siguientes plantas. Se utiliza el gorongoro, lengua de ciervo, colombo, oreja de ratón, albajaque, iscate. Menciono otra vez. Gorongoro, lengua de ciervo, colombo, oreja de ratón, albajaque, iscate. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Ahora suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos castilleja, semilla de uva con colina, luteína también, sábila y olivo. Por lo siguiente, castilleja, semilla de uva con colina, luteína, sábila y olivo. Estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me gusta atenderte. Bien, hay que recordar, ¿no? Acerca del calaguate muchas propiedades muy interesantes tiene el calaguate Ya vimos que tiene propiedades nutritivas, pero... Bastas, ¿no? Sobre todo que se utiliza aquí en este tipo de casos, porque la persona, pues de tanto sangrado, pues se vuelve anémica, ¿no? Pero pues es una planta que tiene proteína. Entonces nos ayuda bastante, pero aparte, pues nos ayuda para que la sangre no se haga grumos, masificaciones, para que corra ligerita por el sistema venoso. Esa es una ayuda extraordinaria que tiene el calaguate, ¿no? Agiliza. La circulación sanguínea evita que haya grumos, que haya trombos. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias a Jasmine Rodríguez. Jasmine, muchas gracias. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Tomás Edison. El valor de una idea radica en su uso. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa, el ángel de, de tu tu salud. Salud. el ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, el Ángel de tu Salud. El ángel de tu salud. El ángel de Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.